cuadro he querido representar la crucifixión de una rosa que después de haber sido clavada, un clavo que se ve aquí, también ha derramado su sangre a lo largo de la madera de la cruz, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la relación que yo he puesto entre la belleza de la rosa crucificada y también la belleza de un Cristo crucificado.